Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, ya sabéis, Silent Hill Homecoming, que lo estamos jugando en nuestra sección series de terror, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Bueno, vamos a ver, nos quedamos aquí. Estamos en la versión alternativa de la casa de la familia de Alex. Vale, nos queda por hacer una serie de puzzles que hay que resolver, ¿vale? Como veis, tenemos dos, nos faltan otros dos. Uno debe ser el de las máscaras y el otro ya conseguimos la medalla que nos faltaba, ¿vale? Podemos ir a cualquiera de los dos lados. A ver, pues por aquí ahora mismo no tengo nada cerrado. Vamos a ir un momentito hacia el de las medallas, ¿vale? Que ya tengo las tres medallas, solo sería colocarlas. Y las máscaras, que no recuerdo muy bien dónde se ponían. Ahí estaba el baño, ahí no era. No recuerdo, me parece que era abajo. Abajo, sí. Vale. Vamos primero aquí a donde las medallas. Vale. El cuarto de las medallas está ahí, ¿lo veis? Para pasar tenemos que entrar por ese hueco. Es una zona en la que hay una serie de puzzles. Cuatro concretamente, hay que resolverlos. Tenemos dos resueltos. Faltarían dos, que yo creo que a base de... No sé muy bien el orden, porque las pistas que dan son bastante vagas, pero bueno, no tiene mucha complicación. A ver, vamos a coger las dos que quedan. Vale. Esto tiene un orden. Tenemos tres medallas. ¿Cuál coloco primero? Tenemos la medalla al corazón tenebroso, a la estrella caída y a los santos viles. Vamos a poner la de la estrella caída. Vale, y ahora... vamos a poner esta, topiles y corazón tenebroso. A ver si pasa algo. No pasa nada. Vale, esta no es la combinación. Vale. Voy a ir probando. Quito esta, quito esta. Voy a invertir el orden de estas dos. Y si no, pues pongo otra en la primera. Antes puse a topiles, corazón tenebroso. Pues ahora voy a poner corazón tenebroso a topiles. Anda, mira. A la segunda, bueno, no está mal. Vale, más cosas. Más cosas, hicimos el puro de los cuchillos, ¿acordáis? Vale, entonces solo nos faltan las máscaras. Por aquí. Ya hemos mirado, se lava el baño, es abajo lo que tengo que abrir, que es donde hacemos las máscaras. Tengo que abrir esa puerta de ahí. Vale. Pero bueno, toca para adelante. Vale, esa no es. Bueno, no os preocupéis por el nivel de la batería, que dura bastante. Quiero que me abra esa. No, esa. Su pena, por esconder la pena de su cara mientras la llevaba, algo así. ¿Qué esconde su pena mientras la llevaba? A ver. Puede ser enfadada, no creo que sea, indiferente o malhumorada. Su pena, esconder su pena. Su pena será indiferente. Y ahora dice, detrás de esta máscara, su corazón. Es que Lake Pare, no recuerdo qué lo que era. No sé si en pistas lo tendremos por aquí. A
Bajo esta máscara quedaba al descubierto su corazón. Se ponía esta cara para ocultar su dolor. Quedaba al descubierto su corazón. Su pena para ocultar. No sé, voy a poner este. Anda, mira. Bueno, tampoco, con tres máscaras tampoco había mucho. Vale, pues... ya está, ¿no? Lo tenemos todo resuelto. ¿Por dónde entré? ¿Por aquí? No, entré por aquí. Me dice que falta uno. ¿Cómo que falta uno? Máscara enfadada. ¿Y cuál es el que falta? Hice lo de los cuchillos. Vale. Parece que falta. A ver, espera. Ah, no, no falta ninguno. I thought you were... She's gone. Who? My mom. I can't find her anywhere. The entire town's gone. I think I know where they are. I found this. I'm not sure what it all means, but we need to get to Silent Hill. Are you serious? My dad was serious enough to risk his life going there. That's where Josh is. I'm sure of it. And everyone else? Wheeler, I thought we lost you. You're not getting rid of me that easy. Glad to hear it. We have a lot to fill you in on. In the meantime, can you get us a boat? We're going to Silent Hill. Why you left. And one day you were just gone. Look, I didn't say it before, but I'm glad you're back. I feel safer with you here. Everything's just been falling apart around us, you know, but you just keep moving forward. Choice. Yes, you do. You could just leave again. Alex, tell me what you know about Silent Hill. I know Joshua and I were told 100 times never to go there. Yeah, my mom was pretty strict about it, too. Yeah, well, your parents are right. I'll tell you. But it all fits. All those things we've seen in Shepherd's Glen, the nightmares. What do you mean? Silent Hill is what I mean. Has bad history. Always has. You've been there? Didn't need to. I heard enough. When I decided to move east, I was looking at a job in Bronx, working with the police.
At the time, they had this cop. I can't remember her name, but she'd gone to Silent Hill. Well, what happened to her? No one knows. We found her bike outside of town. But I'd heard rumors about the people who lived there. Let's just say they're not too friendly to people who don't share their beliefs. The Order. Yeah. And when I met with your father about working in Shepherd's Glen, he told me I would never have to go to Silent Hill. I guess there's some sort of irony here. Do you really think we're gonna find anyone there? I took her from my mother's room the morning Laura disappeared. I haven't taken it off since. Wow. Look at that hair. Shut up. Jerk. I'm just happy to see that something's gotten better since I left. Alex, there's a light up ahead. I think we might be at the pier. What should we do? Turn off our light. I don't want anybody to know we're coming. Elle! My mother's room the morning Laura disappeared. I haven't taken it off since. Elle! Wheeler! Bueno, parece que hemos llegado a Silent Hill. A ver si tengo mapa. Pues creo que sí, a ver. Encuentra a él, vale. Bueno, estamos aquí en lo que parece ser una especie de playa al lado del muelle. A ver, no sé si por aquí habrá algo interesante. Se me apaga la luz. Vale. Vale, ese debe ser el barco, ¿no? A ver, a lo mejor puedo volver a él. Vamos a ver. Ya no tengo tan claro, ¿eh? A ver, que hay algo interesante. Esto parece una lancha patrulla del lago. A ver, ¿qué decía? Una lancha patrulla del lago, aunque es difícil saberlo con tanto óxido. ¿Hay algo para coger interesante o no? Nada. A ver. No, pues no era el barco en el que vinimos. Bajar. No, si me deja explorar un poco, mejor encuentro algo interesante. Ahora las cajas de cebo están llenas de ceniza. Trepar. No, pues no me dejáis más allá. Pues nada. Vale, ahí parece que no hay nada. No sé si he mirado bien. Yo creo que sí, no me ha dejado nada. Sí, aquí no hay nada para coger. A ver dónde nos lleva esto. Está que se cae, por cierto, ¿eh? Saltar otra vez. En cualquier momento se cae abajo esto, ¿eh?
Mucurje. Vale, por ahí puedo pasar, vale. ¿Hay algún sitio más donde pueda ir? No. Sí o sí, por aquí. Pues... estoy en las calles... ¿de Silent Hill o de dónde? Sagan Street. Esa me suena. Y Toluca Lake también. Pues seguramente sea Silent Hill esto. Y vamos para allá. A ver... Alex, are you there? Wheeler? Is that you? Talk quietly, Alex. Thank God you're okay. Listen, they've taken us to the prison. It's horrible. They took Elle and they're about to... Wheeler! Come in, Wheeler! What did they do? Wheeler! Vale, o sea que los tipos que nos asaltaron son los responsables de esto, ¿no? Bueno, vamos a investigar un poquito. Ahí me deja pasar a D'Argento Cemetery. Cementerio de Argento. Pero yo voy a explorar un poquito por aquí a ver qué vemos. Firewood. Conozco esta tienda, es la tienda de cebo del lago Toluca. Papá nunca quería entrar aquí, a pesar de que esa tienda tuviera mejores precios. Siempre intentaba pasar el mejor tipo posible en este pueblo. ¿Qué es eso? Ah, uno de esos, vale. Toma. Me deja la cabeza troncha. Venga, campeón. Perfecto. Estos son muy fáciles, la verdad. A ver, por aquí cajas y demás. Pero nada, nada interesante. Una caseta de perro. ¿Qué dice? Aquí no hay ningún perro. Pues vaya. Pasa por debajo. A ver. Punto de guardado. Dibujo. Eso es. Bien, munición para pistola. Que por cierto, tengo la munición de la pistola. Mira. 12 disparos. Vale. Resto de armas. Vale, vamos bien. Pero iba a seguir con mi palanca de momento. Vale. Voy a hacer un guardado por si acaso. Aquí. Vale. Hay más enemigos fuera, ¿eh? Pero bueno, si son de esos que van arrastrándose por el suelo, sin problema. De esos que vengan lo que quieran, los que quieran, ¿eh? Vale. A ver. Ajá, esa es la prisión, ¿vale? Pues si esa es la prisión y es el sitio donde tengo que ir, voy a investigar. Mira, otro de estos. Estos no tengo ningún problema con ellos. Venga. Qué fuertes a esto, les hacen mucha pupa. A ver. El camión sufrió un accidente, pero no parece que lo haya matado el impacto. Más bien parece que lo atacaron cuando intentaba ir. Más. Venga. Vale, genial. Yo. Toma. Toma. Espectacular, ¿eh? Como vuelan las aves. Aquí, buscando pues eso, munición, suministros, todo lo que nos pueda servir. A ver, mira otro. Perfecto, como vuelan las cabezas, ¿eh? Vamos a pasar por aquí. A ver. Un callejón. ¿Eso qué demonios es? ¿Un zafiro? Anda, mira. El zafiro, la piedra del mes de septiembre. Bueno, en algún sitio habrá que... Este objeto no puede colocarse aquí ya. Ya lo sé, peón. ¿Qué es? A ver, vamos a ir a la luz.
¿Qué es? Ah, bueno, un coleguita de estos. Chaval. Genial. Ahí sí hubiera muy lento, pero botó el círculo. Bien, campeón. ¿Esto qué es? Una estatua con dos caras que miran en direcciones opuestas. Recuerdo que lo estudié en la clase de mitología del colegio. Janos, el dios griego del punto intermedio entre la barbarie y la civilización, entre la juventud y la edad adulta. Vale. La inscripción dice 12 lo viejo. A ver, tiene pinta de que ahí se puede poner una gema o algo. A ver... Ajá, ahí se coloca algo. A ver, ¿qué consigo con eso? Ah, vale, hay que poner varias gemas. Bueno, me la voy a llevar de momento. Vale. Sigamos mirando. Y una cruz que dice que no pone ni nombre ni fecha. Entonces, ¿de quién es esta tumba? Uf, no se sabe. Vale, cerrado. Pues no tengo más salida de aquí. Pero el cementerio de Argento este habrá que explorarle más a fondo, más adelante. Porque si tiene propio mapa y todo. La esposa e hija de aquí. ¿Hay enemigos por aquí? Ah, vale, de los que se arrastran. A ver, ¿dónde está? ¿Está condenado? Se ha dado, ¿no? Oh, vale. No, viene por ahí. Piedra, ¿eh? A ver. Uf, me va a quitar que me hace un estacazo. Vale. Por aquí tiene que ser, no hay otro camino. Lleva esto. Ah, mira, el cementerio por el otro lado. A lo mejor está aquí la gema. A ver. Nada por aquí. Nada por ahí tampoco. Hay que registrar todo bien, no dejarnos nada, ¿eh? No sé exactamente dónde están. Los nombres están completamente borrados. Vale. Joder, oigo pasos, está cerca lo que sea. Tumbas muy antiguas. Necesito una llave para abrirlo. Ahí. Cerradura rota. Vale. Vale. Por aquí. Ajá, ese era el bicho que... A ver, voy a probar un poquito la pistola nueva. A ver qué tal.
suficiente. No quiero malgastar más munición. Ah, mira, que se puede abrir con el hacha esto. A ver. A ver si la puedo abrir desde aquí. Vale. Eso ya está desbloqueado. Muy bien. A ver. Palanca. A ver si por aquí hay algo interesante. Mira, mira, mira. El granate. Vale. A ver si ahora puedo colocar las dos gemas ahí. A ver, ¿dónde estaba la estatua? Esta era. A ver, ¿qué inscripción por aquí? Lo nuevo. A ver. El zafiro, el granate. Voy a poner aquí el zafiro. No sé muy bien a qué referencia se hace. Vamos a ver si es así. A lo mejor es de la otra manera. No ocurre nada, ¿no? Vale. Voy a invertirlo, a ver. Cojo eso. Y cojo esto. ¿Cuál puse? Joder, ya ni me acuerdo. ¿Cuál he cogido? Pues voy a poner aquí el granate. Y aquí el zafiro. No ocurre nada. El zafiro, la piedra del mes de septiembre. A ver. Lo nuevo, lo antiguo. Enero y septiembre. 12. Novus. Ah, ha dicho que... Novus. Vale. Novus. Es decir, lo... El mes de enero, que es el mes 1. Estaba aquí. Esa va ahí. Vale. Y esta, el mes 12 sería diciembre, pero la que tengo yo es... Claro, por eso no ocurre nada. Me la llevo, ¿vale? Ya tendré tiempo de mirar. Si a lo mejor me falta alguna gema nueva o algo. Vale, venga, vamos a la prisión. Bueno, bueno, bueno. Ya miraré tranquilamente. Todos estos son muy pesados. No molestes. Me cargo unos cuantos, ¿eh? Siguen saliendo, los condenados. Yo creo que es que se spamean los buches. Qué rápido ha sido el cabrón. Muy bien, campeón. Eso es. Aguanta. ¿Qué pone ahí? Prisión Overlook. Recuerdo que a mi padre y a varios adjuntos les enviaron aquí para ayudar a detener un motín. Eso fue 6 días antes de que regresara a casa, pero ni una sola vez explicó lo que había ocurrido aquí. Vamos a ver. Wheeler, are you there? Wheeler, come in. Alex, thank God. But where are you? I'm at the prison, but I can't get in. Is there another way? There's an entrance on the other side of the prison. That's your best chance. Be careful. Ha dicho al otro lado. Me ha indicado una flecha ahí. Bueno, vale, voy a seguir explorando por aquí, a ver. Parece que algo intentó entrar. ¿Por qué querría alguien buscar refugio dentro de una prisión? Buena pregunta. No hay nada. ¿Si hay algún objeto o algo? Vale, la calle está cortada. Hay una puerta aquí.
Vale. Iglesia. Mira, Hospital Alchemila. Vale, sí, estamos en Silent Hill, no hay duda. Vale, a ver. Busco, pues eso, suministro de vida, munición. Una cosilla interesante. Nada, ¿no? En el coche. Se supone que tengo que ir para acá, pero yo voy a explorar por aquí. A ver qué encontramos. Encuentro la calle cortada, lógicamente, y me dicen que por ahí no puedo continuar. No sé qué es lo que suena por ahí, pero a uno de esos pesados, ni siquiera. A ver si pudiera entrar en algún sitio de esto, no creo, pero... Nada, cerradura rota, cómo no. Cómo no. ¿Ruido? Ah, en el colegio. Wheeler, I'm at the rear entrance. The gate is electrified. Damn it. It looks like they're running power from across the street. I'm gonna find a way to shut it off. Wheeler, what about Elle? Is she okay? I haven't heard anything, but who knows what those monsters are doing to her. You need to hurry. Vale, ¿por qué me pone aquí? Ahora, me ha mandado aquí. El juego automáticamente. No me deja explorar, se da sin vergüenza. Que yo quiero explorar, cojones. Cosa más rara, tío. A ver. ¿Puedo entrar aquí? Nada. Lo que me gusta a mí es explorar por las calles de Silent Hill. No voy a decir que no. Pero bueno, ¿estamos locos o qué? A ver. Nada. A ver. A ver, colega. Tú eres el de antes, ¿no? Joder, vaya, qué mala marcha. Muy bien, campeón. Bueno, ya me tengo que tomar algo. Un kit de primeros auxilios o una bebida. Kit. Eso es, casi toda vida. Vale. Perfecto, vale. Ya lo tengo todo explorado, ¿no? Ahora sí. Otro bicho de estos. Joder. Ponen, ¿eh? Lo que me jode es que se spamen tanto. A ver, otro. ¿Dónde vas tú? Aquí están. Te ha dicho que la tomaba de un edificio enfrente. De... Por aquí. A ver. Joder, no dejan de salir bichos, tío. Mala suerte, chaval. Genial, perritos también. Faltaba ya. Vale, a ver. Dice la corriente, la toma de enfrente. ¿Cómo cojones corto la corriente? A ver, ¿qué hay? Pero por aquí no hay nada de esto. Sigamos mirando. A ver, otro. Otro bandolero de este. No estoy matando a bichos ni nada, ¿eh? No dejan de salir los condenados.
está ahí, todo claro. Pero ahí hay que bajar de alguna manera. Va a ser entrando por aquí en algún sitio. Cerrado. Joder, macho. Así no, no, lo siguiente. Pesado, que eres un pesado. Aquí tiene que ser. Nada. A ver. Por aquí. Lo bueno es que parece que no hay enemigos. Vaya, ¿a qué habré hablado, macho? Este contenedor está lleno de basura putrefacta. Parece que hace meses que no lo han vaciado. Muy, muy útil la información que me das. A ver, esta puerta. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Los cajones.
cargadores están vacíos. Los archivadores también. Munición para la pistola. Bien. Es un viejo periódico. Paul Russell Douglas fue ejecutado por el asesinato de 8 niños en la zona de Silent Hill y de Sefer Glen, según los archivos judiciales. No opuso resistencia al ser arrestado ni cuando le ataron a la silla eléctrica ante la mirada de funcionarios, testigos y periodistas. Esta ejecución no detendrá nada, dijo Douglas. He trabajado y esperado este día, y lo único que queda es reunirme con mi señor. Tras acabar las preparaciones, Douglas recibió una descarga repentina de electricidad, seguida de 2 minutos de corriente continua que le dejó tirado en la silla. Los funcionarios médicos certificaron su muerte a las 14 horas 9 minutos. Muy bien. Aquí nada. Vale, por ahí he venido. Otra puerta, muchas puertas. Todo cerrado. Genial. A ver esta. Uf, ¿dónde me estoy metiendo, tío? Desconecta la verja eléctrica de la prisión. A ver. Necesito una llave para abrirla. Ya veo. Todo está roto, no se abre o... Joder, macho, tela, ¿eh? La cantidad de cerraduras que hay aquí. No se pueden abrir. ¿Puedo saltar ahí? Sí. A ver. ¿Qué dice? No es más que un viejo escritorio. Mira, aquí una escoba. Sacudirle bien a los bichos. Vale. El hacha. Muy bien. Parece que tengo ya vía libre. A ver qué hay aquí. Mira. La llave de la central hidroeléctrica del lago Toluca. Eso está muy bien. ¿Sabes? Aparece apenas legible la etiqueta. Vale. La cerradura está rota. Muy bien. Qué raro, ¿verdad, amigos? No he visto ninguna rota. Es la primera que me encuentro en todo el juego. No sé si podré salir por aquí. Todo cerrado, todo. Tela. Lo del tema de las cerraduras en este juego, tela. Bueno, amigos, pues hemos llegado. Mira, estoy viendo aquí una bebidita saludable que nos llevamos, por supuesto. A ver, esta puerta. Aquí había un punto de guardado, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿dónde estaba? ¿Me lo he dejado atrás? Sí, estaba donde he cortado el hacha. Pues ahí vamos a despedir el capítulo de hoy. Todo esto está mirado, ¿no? Aquí lo vamos a dejar, amigos. Ya tenemos la llave de la central hidroeléctrica. Ahora solamente encontrar la puerta donde meterla y a funcionar. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo en el próximo capítulo de este Silent Hill Homecoming. Un saludo, amigos. Nos vemos por el canal. Cuidaos.